Les tengo una pésima noticia. El 2017 fue el año más violento en la Ciudad de México de la historia. Y tengo otra peor. El 2018 lo está superando. Esto se debe a ineptitud y a corrupción. Ineptitud como la de Claudia. En su gobierno en Tlalpan subió 800% el secuestro, 31% las lesiones con arma de fuego, 67% los feminicidios y 45% el robo común. Y la corrupción. Alejandra Barrales nos debe aclarar lo que no declaró en su declaración patrimonial propiamente. Un inmueble de 12 millones de pesos en Calzada de la Viga. Dice que lo vendió, pero en el 2018 promovió un juicio de amparo en contra de un embargo que le hicieron. Alejandra, acláranos y acláranos si tienes otro departamento en Polanco. Sí, Claudia Sheinbaum y Alejandra Barrales, que han participado en los gobiernos de esta ciudad, te deberían pedir perdón. Perdón porque no han hecho nada por resolver este problema, que se sigue agravando. Pero yo tengo la solución. Instalaré en mi gobierno cámaras de vigilancia multifuncionales que tendrán reconocimiento facial y detectarán crímenes en tiempo real. Toda la policía tendrá localización GPS para la reacción inmediata. No habrá rincón en donde se puedan esconder los delincuentes. Yo te garantizo tu seguridad. Afortunadamente en nuestra ciudad vivimos desde hace muchos años violencia. No es tema nuevo. De hecho, nuestros gobiernos, dejarnos abandonados con leyes a modo, en donde desafortunadamente los problemas no se solucionan. En la ciudad se comete un delito con violencia cada 19 minutos. Yo les preguntaría a nuestros candidatos, ¿alguna vez nos han asaltado? Porque a mí sí, ¿eh? Es una situación insoportable. Ver a tu hijo que llegue acabándolo de robar en un autobús donde no hay seguridad, donde no han tenido la capacidad los gobiernos hasta este momento para darnos seguridad a todos los ciudadanos que vivimos en la Ciudad de México. Es nefasto que vengan a proponer propuestas ineficientes como toda la vida. Muchas gracias. Quisiera decir que es completamente inaceptable las condiciones de inseguridad en las que vivimos los capitalinos. No somos libres, somos rehenes de la delincuencia y somos presos del miedo en esta ciudad. No nos sentimos tranquilos de salir a las calles. Y en mi gobierno no voy a escatimar un solo peso, ni voy a descansar un solo día para que todos los ciudadanos nos sintamos libres y tranquilos en esta ciudad. Ese es el primer derecho y lo primero que tenemos que tener los ciudadanos para poder desarrollarnos en el resto de los ámbitos de nuestras vidas. Por eso voy a invertir en más cámaras, pero también voy a invitar a los empresarios y a los ciudadanos que quieran que se sumen y que conecten sus cámaras que se encuentran en las fachadas de sus oficinas y de sus casas, que se conecten a las cámaras de la Ciudad de México para que tengamos una vigilancia mucho más amplia y mucho más eficiente. De 2000 a 2006 se redujo la inseguridad. De 2006 a 2012 esta ciudad fue más segura. ¿Qué pasó en la actual administración que se descompuso la ciudad? Que se descompuso la seguridad. Lo que pasó es que abandonaron el tema. Y no solo eso, sino que llenaron el gobierno de rufianes. Regresó la corrupción y con ello regresó la colusión entre el crimen y la autoridad. Y hay que decirlo con todas sus letras. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es retomar el control desde la jefatura de gobierno. Eso es lo que se abandonó. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sí, en las reuniones matutinas voy a llegar a las 7 de la mañana y voy a tener al secretario de Seguridad Pública y al Procurador General de Justicia. Y ahí vamos a tomar las decisiones de acuerdo a los índices de la inseguridad que se están viendo todos los días. Control central es fundamental desde la jefatura de gobierno. Muchas gracias, Javier. Yo quiero señalar que a una de las nuevas fantasías, Miquel, que es evidente que como buen priista pues viene a calumniar. Quiero pedirle a mi equipo que por favor suba a mis redes tres documentos que son importantes para responder una vez más a estas calumnias. Primero, una vez más, mi declaración 3 de 3. Un segundo documento, una opinión favorable, es un documento oficial.
social, la opinión favorable de la situación financiera fiscal que emite y firma la Secretaría de Hacienda. Una secretaría, por cierto, que está a cargo, ha estado al servicio del jefe de Nickel y que no obstante ello afirma que es una opinión favorable. Y un tercer documento, la opinión técnica de un despacho contable público certificado, igual que al que recurrió el candidato a la presidencia, para certificar su condición patrimonial. La pongo a disposición y al escrutinio. Por eso nos vamos a comprometer a 5 grandes acciones. Primera, en materia de seguridad. Vamos por un plan estratégico de transporte seguro. Para eso vamos a crear el primer centro de monitoreo del transporte. Muy importante también el señalar, vamos a videovigilar todas las unidades del transporte público de esta ciudad. Segundo compromiso importante, vamos por el combate frontal al narcotráfico. Tercer compromiso importante, vamos por el combate a la desigualdad en nuestra ciudad. Cuarto, vamos por la mejor policía que hayamos tenido en México. Y quinto, cero impunidad, cero tolerancia a la impunidad. Muchas gracias. Yo quisiera retomar esto que menciona Alejandra, que es precisamente que los gobiernos actuales le han quedado a deber a la ciudadanía. Y yo preguntaría si en esta ocasión, pues les vamos a creer, ¿no? Si le han quedado de ver a la ciudadanía en materia de seguridad, ¿por qué ahora sí lo habrían de hacer? Y yo creo que es muy importante aquí resaltar que en términos de feminicidios, que es precisamente el tema que se está abordando por la candidata Alejandra, el gobierno lo ha minimizado. Es increíble que con las evidencias que tenemos hoy en día y con los datos que ha generado el mismo gobierno de la Ciudad de México, hoy el gobierno de la ciudad no haya querido activar la alerta de género. Por eso yo en mi gobierno voy a activar en los primeros días de gobierno la alerta de género, de manera que podamos implementar acciones emergentes de manera conjunta con el gobierno federal para atacar este problema directo y frontal. Y en segundo lugar, creo que es muy importante que podamos atender el tema de manera preventiva desde el punto de vista de la educación. Necesitamos fortalecer el tema y generar una cultura de equidad de género en las escuelas con nuestros niños y jóvenes. 1,000,000 de cámaras para toda la ciudad, pero toda la ciudad alumbrada. El 50% de la gente se queja por falta de alumbrado. ¿Esas cámaras qué van a hacer? Esas cámaras van a invertir el problema de la ciudad en seguridad. Vivimos en una ciudad con miedo. El miedo lo van a tener los delincuentes. Vamos a saber en todo momento dónde están y vamos a poder proceder antes de que cometan los delitos. También le vamos a dar a la ciudadanía una aplicación para que puedan denunciar, subir los videos o las fotos de los delitos y así podamos generar mejor impartición de justicia y también los ciudadanos van a poder ver todas las imágenes del 1,000,000 de cámaras en su aplicación. Bueno, las propuestas que pide la gente es principalmente que tengamos un secretario de gobierno elegido por los ciudadanos. No debemos de permitir que nuestras autoridades o nuestro jefe de gobierno siga eligiendo al secretario de Seguridad Pública, porque en lugar de beneficiar al ciudadano, apoya a las cúpulas políticas. Es tener, como dice Miquel, comparto con él su propuesta, de las cámaras de videovigilancia, pero no las cámaras comunes, sino que tienen que ser cámaras de ojo de pez, porque ya sufrimos con las que hemos tenido durante tantos años que cuando vas y pides la información nunca se encuentra porque estaba volteado para otro lado. ¿Cómo te atreves a hablar del tema de los delegados cuando tu partido tiene sumido al país en la peor violencia que jamás haya vivido? Segundo, eres candidato a jefe de gobierno y no sabes que el mando de la policía y de la procuraduría están en la jefatura de gobierno, no en las delegaciones. Déjenme hablarles de las propuestas de seguridad y justicia para la Ciudad de México. El tema del control central es fundamental. El tema de las cámaras también es fundamental. Pero no solamente es 1,000,000 de cámaras, sino de lo que se trata es de que las cámaras que existen actualmente tengan conexión digital y no analógica. Es decir, una conexión de hace como 10 años y una conexión que nos permita ser proactivos. También el tema de la formación de la policía. Actualmente el 64% de los policías en la Ciudad de México tiene solamente secundaria.
No solamente es un tema de capacitación y disciplina, sino también de formación integral para que puedan atendernos mejor. Mientras mejor esté formada la policía, mejor nos va a atender. Y es un tema de la procuración de justicia. Mientras haya impunidad, no va a poder haber una vida segura en la Ciudad de México. Y actualmente la Procuraduría es sumamente arcaica. Tú lo sabes, vas al Ministerio Público y tardas 8 horas en poder poner una denuncia y nunca pasa absolutamente nada. Vamos a tener la oportunidad con la nueva fiscalía de hacer la mejor fiscalía en la Ciudad de México que atienda a las víctimas y que tenga capacidad de investigación para resolver los problemas. Pero un tema fundamental son atender las causas. No se trata de criminalizar a los jóvenes, se trata de darle oportunidades y derechos a los jóvenes de esta ciudad. Más educación, más cultura, más deporte. Y eso es lo que vamos a hacer, darle posibilidades a los jóvenes de la Ciudad de México.